Este domingo celebra la liturgia de la Iglesia la fiesta de Cristo Rey. Jesucristo es Rey del universo. Pero hablar de Rey no significa, evidentemente, hablar del reino de este mundo. En el momento de su pasión, cuando Pilato, que era el representante de Roma, gobernador de Palestina, en aquel momento le preguntó a Jesús, ¿y tú eres rey? Jesús le contestó, sí, soy rey, pero, añadió, mi reino no es de este mundo. Para entender el reinado de Jesús o el reino de Jesús, los que pensamos en eso tenemos que cambiar, diríamos, de la cabeza muchos criterios. Los criterios habituales del reinado, los del diccionario, diríamos, no sirven. Lo que sirve es ver cómo actuaba Jesús y qué hacía. Y si nos acercamos a su vida, lo que comprobamos es que todo su poder lo empleaba para sanar, perdonar, animar, ayudar, servir. El Evangelio de este día, en la liturgia del domingo, es el del capítulo 25 de San Mateo, donde viene a decir Jesús, lo que hicisteis con uno de estos hermanos míos pobres, sin techo, abandonados, etc., es como si lo hubierais hecho conmigo. Por consiguiente, es el criterio del amor a los demás y especialmente a los más necesitados el criterio del reinado de Jesús. Por otra parte, decir que Jesús es rey, también podemos aplicarlo a que sea el rey, en el sentido de el Señor, el dueño, el importante de nuestra vida. Y la verdad es que si nos fijamos en el reinado de Jesús, en él, podremos identificarnos con él. Y si él dirige nuestra vida, nuestro tiempo y nuestras energías, podremos estar al tanto de él y al tanto de los demás. Os hago solo esta última reflexión con esta pregunta. ¿Cómo sería el mundo si lo rigieran los criterios de Jesús, los criterios del Evangelio? Paz y bien para todos.